¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Profe, buenos Licen, buenos días. días. Hola, ¿Cómo Licen, ¿cómo están, está? chicos? Buenos ¿Cómo días. les va? ¿Qué tal esas clases? ¿Qué tal esas materias? Estamos cansados, Licen, muchos números. Lo que hemos Ya, hecho nos rompe excelente. la... Muy bien, excelente, chicos. Bueno, ya saben, pues, hagamos el último esfuerzo, ¿no? Recuerden que ustedes ya están en tercero. Y pues ya son los últimos pasitos que vamos a realizar, ¿no? Así que métele ánimo, ganas, muchísima fuerza y realizar pues el último esfuercito, ¿no? Ya estamos a meses, en este caso, para que ustedes logren completar, ¿sí? El objetivo, ¿no? Y después, obviamente, prepararnos para los exámenes de grado, ¿sí? Bien, chicos, de igual manera, por favor, si no hemos presentado los documentos, especialmente para el nivel de tercero, por favor, tratemos de tenerlo al día, ¿no? Entonces, en el caso de tercero, la documentación tiene que ser presentada lo más pronto posible. De igual manera, por favor, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la identidad latinoamericana, ¿no? Que prácticamente establece lo que son parámetros en donde se dieron las primeras bases de la independencia, ¿no? Recordemos un poquito, sí, prácticamente cuando nosotros libramos las últimas batallas que tuvimos con los españoles, ¿no? Si recordamos un poquito cómo se llamaba la última batalla que tuvimos con ellos. De la independencia. Ya, muy bien. ¿En qué año fue? 1809. 1809, ¿será? Casi, casi, Ahí pero está no. perdido. ¿Cómo se llama la última batalla que libramos con los españoles y obtuvimos pues nuestra independencia? Es la batalla de Pichincha. La batalla de Pichincha. Muy bien. ¿Qué fecha fue? El 24 de mayo. El 24 de mayo. Muy bien. Si bien es cierto, pues nosotros conmemoramos esta fecha en donde prácticamente fue el momento en donde tuvimos, sí, el último enfrentamiento y logramos obtener nuestra independencia, ¿no? Y además de ello, en 1830 logramos crear nuestra república, sí, que sigue vigente hasta el día de hoy. Muy bien. Me ayuda, por favor, el señor Juan Pablo, por favor, en la lectura, búsqueda de la identidad latinoamericana. Listo, profe, buen día. Muy buenos Uy. días. Le movió, profe. Ahí tal vez. ¿Le leo eso que dice Independencia Sí. Latinoamericana? Sí, por favor. Ya. Hasta el siglo XIX, la mayor parte de América estaba bajo manos de españolas, formado uno de los grandes imperios de la historia. Pero la aparición de las ideas liberales cambió esto para siempre. En unas pocas décadas, los distintos virreinatos americanos comenzaron a una revolución contra los españoles, consiguiendo con esfuerzo la independencia, formando así muchos de sus estados americanos actuales. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos tomar en cuenta que las épocas de independencia fueron a partir de los años de 1800 en adelante, ¿no? Y que poco a poco en las colonias españolas prácticamente se dieron estas independencias, se dieron pues estos levantamientos, ¿no? Pero algo similar ocurrió en los años de 1809-1810. ¿Qué pasó justamente en esos años y aquí especialmente en Quito? Se dio el primer grito de independencia. Excelente, muy bien, el primer grito de independencia. A más de ello, la masacre de los próceres de la independencia, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente entre esos años
existía un gran conflicto entre los españoles con los criollos en general, ¿no? Los criollos que prácticamente eran españoles nacidos en el continente americano y que obviamente buscaron ostentar el poder, buscaron de igual manera tener las funciones administrativas que tenían los españoles y obviamente ya no depender en este caso de España en general, ¿no? Y por ende se empezó a planificar lo que son una serie de levantamientos, ¿no? Y que poco a poco prácticamente dieron lo que es la libertad, la independencia a la mayoría de los países, en este caso, en donde España imponía pues su control, ¿no? Causas de la independencia latinoamericana. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Tamara Verónica, por favor? Buenos días, dice. Buenos días. Dice, causas de la independencia de Latinoamérica, dice. Para comprender el proceso de independencia que tuvo lugar desde 1808 hasta 1833, debemos hablar primero de todo de las causas, siendo estas tanto internas como externas, y siendo vitales para el conocimiento de por qué en un pequeño periodo de tiempo hubo tantas revoluciones. Excelente, muy bien, yes, muchísimas gracias. Entonces, miren, si bien es cierto, se establece entre 1800 en adelante los levantamientos, los enfrentamientos, ¿no? Además de ello, por la explotación, por los impuestos, por el maltrato que sufrían por parte de los españoles, eventualmente los criollos lograron organizarse de esa manera, ¿no? Y tomando en cuenta lo que era el apoyo de los esclavos de aquel entonces, que prácticamente era la población indígena y la población afrodescendientes, ¿no? Que en el caso de la batalla que nosotros tuvimos el 24 de mayo, también fueron utilizados, sí, como primer ataque hacia el ejército español, ¿no? Entonces, primero atacaron los indígenas, después atacaron los afrodescendientes, y cuando el ejército, obviamente español, se estuviera cansado, prácticamente ellos atacarían, ¿no? Entonces, eran formas en donde prácticamente obligaban, por decirlo así, a los esclavos a participar, ¿no? Además de ello, verificaron, en este caso, una normativa, en el caso de que los criollos sí ganaban, ellos obtendrían su libertad, ¿no? Y por ende, pues, participaron en estos procesos de independencia, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes de cómo fueron estos enfrentamientos y de cómo poco a poco fueron separándose los españoles de nuestros territorios, ¿no? Por ejemplo, se manifiesta que uno de los máximos representantes de la independencia fue el venezolano Simón Bolívar, ¿no? Que él prácticamente venía liberando pueblos, ¿sí? Desde la parte del norte de Sudamérica, ¿no? Mientras que otro personaje venía desde la parte del sur, ¿no? Tal vez hemos visitado el Malecón 2000 en Guayaquil. Sí. Excelente, muy bien. Y en el Malecón 2000 encontramos la imagen del libertador Simón Bolívar estrechando la mano a otro personaje. ¿Cómo se llama el otro personaje? José de San Martín. José de San Martín. Excelente, muy bien. Que fue otro de estos grandes personajes que participaron en estos levantamientos, ¿no? Causas internas. Me ayuda, por favor, la señorita Inés Rosaura. Señorita Inés, ¿estamos ahí? No, parece que se le fue la señal. Sin nota. Me ayuda, por favor, el señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Jessica Alexandra? Buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Puede agrandar un poquito, por favor? Claro, muy bien. Me avisa nomás, por favor. Sí. ¿Tal vez ahí? Ajá. Causas de la independencia de Latinoamérica, causas internas.
Primero de todo debemos hablar de las causas internas, es decir, aquellas que surgieron en el interior de los países latinoamericanos. La mayoría de estas causas internas se debieron a la corrupción de los políticos, debido en gran parte de los altos cargos de los virreinatos tenían las de las penínsulas, extendiendo pocos políticos naturales de América. Otras importantes causas internas son las siguientes. Creencia en la soberanía popular. Cuando falta el rey, el poder recae en el pueblo. La abdicación de los monarcas españoles frente a Napoleón. Es la pérdida de los reyes españoles. Se buscaron formas de autogobierno. Excelente, muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias. Ahora, dentro de las causas internas, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente fue por la explotación, sí, que tenían directamente los españoles en estos territorios, ¿no? Además de ello, también se dio, en este caso, por los problemas sociales conocidos como la corrupción, ¿no? Que obviamente, pues, daba lo que es un beneficio a la élite en general, y por ende, pues, los altos cargos, los altos funcionarios de los virreinatos, sí, prácticamente gozaban de grandes privilegios, ¿no? Y además de ello, sí, poco a poco se dieron lo que son posturas políticas en donde establecieron que el poder del territorio recaía directamente en el pueblo cuando no se encontraba, pues, el rey en general, ¿no? Aquí también podemos determinar que prácticamente por esos años, hablando de los años de 1789, aquí directamente existieron conflictos muy fuertes con Napoleón y obviamente España, sí, con ese personaje tuvieron pues algunos enfrentamientos, ¿no? Y por ende, Napoleón sentó las bases directamente de una política en forma de autogobierno, ¿no? Es decir, que en su momento prácticamente las colonias tenían controlado todos estos territorios y que las únicas personas que ostentaban el control eran los virreyes, ¿no? Los departamentos administrativos y sobre todo prácticamente mantenían un control en la población, ¿no? Haciendo y creando lo que son normativas e impuestos que prácticamente tuvieran un beneficio hacia ellos, ¿no? Y eso obligó en este caso a que prácticamente se crearan las juntas de autogobierno, que fue una idea prácticamente de los criollos en general, ¿no? Entonces, era una manera, sí, de estar en contra de las normativas de los españoles y además de ello prácticamente crear un gobierno autónomo de esos territorios, ¿no? Y poco a poco estos conflictos fueron agudizándose, ¿no? Causas de la independencia latinoamericana. Los jesuitas, me ayuda por favor en la lectura. El señor o la señorita. La señorita Priscila Elizabeth, por favor. Buenos días, Lice. Buenos días, por favor. De Latinoamérica. Dice, los jesuitas, personas muy influyentes en América, cuya idea chocaban con el gobierno español en los territorios americanos. Difundieron de las ideas liberales y revolucionarias nacidas en Europa pocos años atrás. Los problemas económicos que asolaban las colonias debido a las reformas borbónicas. Causas externas de la independencia de latinoamericana. Por otra parte, estaban las causas externas, mucho menos numerosas que las internas, pero igual de importantes. Una de las principales causas externas fueron las revoluciones, tanto de los Estados Unidos como de Francia, sirviendo modelo para la que buscaban las colonias americanas. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, otra de las causas en el tema religioso fue que los jesuitas, sí, prácticamente querían tener y ostentar el poder de la iglesia en estos territorios y por ende, pues, algunas ideas chocaban con los gobiernos españoles, ¿no? Y entonces, prácticamente,
Eso sí sirvió de base para que los criollos prácticamente lograran unificar, sí, lograran tener lo que es un apoyo, por decirlo así, de estos departamentos religiosos, con la finalidad, obviamente, de quitar a los españoles de nuestros territorios, ¿no? Aquí también, pues, aparecen las ideas de libertad y revolucionarias nacidas en Europa o de pocos años atrás, hablando directamente de la Revolución Francesa, ¿no? Aquí aparecen tres ideas libertarias que el mismo Simón Bolívar las utilizó, ¿no? Igualdad, libertad, y me falta una. ¿Cuál será? Patriotismo. Casi, casi, pero no. Muy bien. ¿Cuál será? Libertad, igualdad y... expresión. Excelente. Casi, casi, muy bien. Libertad, igualdad y fraternidad. ¿Sí? Que prácticamente fueron los valores, ¿sí?, que utilizaron estos revolucionarios para tener estas ideas, para planificar, ¿sí?, y obviamente, pues, de poner el gobierno español de estos territorios, ¿no? La relación de los líderes revolucionarios. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Galo Remache Vargas, por favor. La relación de muchos líderes revolucionarios americanos con la política estadounidense y los pensadores ilustrados británicos también fue una importante causa externa, pero la principal causa externa fueron todos los hechos que sucedieron en la península Iberoamérica, tanto la invasión de Napoleón como la creación de juntas que incluirían en la formación de las juntas hispanoamericanas. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos palpar, ¿no?, que la mayoría, sí, de juntas hispanoamericanas prácticamente empezaron a tener el mismo objetivo, ¿no?, prácticamente de tener lo que es un gobierno autónomo, ya no depender directamente de los españoles, y además de ello, prácticamente expulsarlos, ¿no? Entonces, poco a poco se fueron planificando y eventualmente las formas de autogobierno, ¿sí?, prácticamente se fueron dando en la mayoría de las colonias, ¿no? Aquí también podemos observar, miren, ¿sí?, cómo prácticamente se dieron estos enfrentamientos, ¿no? Aquí, pues, detallamos la presencia del Libertador, aquí detallamos directamente los gobiernos autónomos que poco a poco iban apareciendo, ¿no? Las juntas de autogobierno. Me ayuda, por favor, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Caterine Yasmín, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, Lizen, buenos días. Buenos días, por favor. Las juntas de autogobierno. Las juntas americanas buscaban conservar los derechos del rey Fernando. Rey Fernando VII, pero buscaba la separación con cualquier gobierno español desde 1808 hasta 1814. Los distritos de virreinato sufrieron movimientos locales para la creación de su junta, siendo muy diferentes entre sí. En el virreinato del Río de la Plata, la primera junta se creó en septiembre de 1808 en Montevideo. Aunque mantuvieron la soberanía de virrey tras varios intentos de revolución fallidas, en 1810 se realizó la Revolución de Mayo, la cual conllevó el inicio de la Guerra de la Independencia Argentina. Muy bien, excelente, señorita. Muchísimas gracias, Diel. Ahora, si bien es cierto, aquí también
logramos identificar algunos aspectos por parte de los criollos, ¿no? De las cuales prácticamente se buscaban establecer los derechos del rey Fernando VII y que obviamente en este caso serían estables a raíz de la separación del gobierno español, ¿no? Pero prácticamente en este caso fueron lo que son pequeñas normativas, ¿sí?, que trataron de establecer el poder de los españoles en las colonias, ¿no? Pero sin embargo, a raíz directamente de estas juntas americanas de autogobierno, poco a poco fue perdiendo el poder el rey Fernando VII, y además de ello, prácticamente fueron dándose las primeras juntas de autogobierno, ¿no? Aquí directamente podemos detallar que se dio en el virreinato del Río de la Plata, hablando entre los años de 1808, ¿no? Aquí, para aquellos años, prácticamente todavía mantenían la soberanía del virrey. Sin embargo, sí, prácticamente en los años de 1810 en adelante se dio una gran revolución y obviamente se dio la independencia de Argentina y quitaron todos los poderes que en su momento pues se estaban creando para el rey en general, ¿no? Y poco a poco se dieron grandes levantamientos en algunos virreinatos. En el siguiente que tuvimos fue en el virreinato de Nueva Granada. Me ayuda, por favor, el señor Luis Felipe Jiménez, por favor. Señor Jiménez, no, no estamos. Sin nota. Mesías Saúl, por favor, ¿estamos ahí? Señor Mesías Saúl, tampoco. Excelente, sin nota. Nos vemos en el suple. Señor o señorita, ¿me ayuda por favor la señorita? Aleja del Rocío, ¿estamos ahí? En el virreinato de la Nueva Granada, la primera junta tuvo lugar en agosto de 1809, teniendo lugar en Quito. En esta parte de América tuvo gran influencia Simón Bolívar, un líder venezolano, quien mediante una serie de movimientos políticos y militares buscaba la independencia del virreinato de Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela. Por otro lado, en la Capitanía General de Chile, la primera junta se creó en septiembre de 1810, teniendo lugar en Santiago de Chile. Durante los primeros años, hubo una gran disputa entre los dos bandos, entre aquellos que apoyaban al gobierno español y aquellos que buscaban la independencia. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no?, que en el virreinato de Nueva Granada, entre los años de 1809 prácticamente, fue el sitio en donde se planificó pues estas audiencias, ¿no? A más de ello, prácticamente esta primera junta tuvo lugar en Quito, ¿sí? Aquí directamente por la influencia y en algunos casos la presencia de Simón Bolívar, sobre todo buscando el tener la independencia de estos territorios, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente estableció lo que es una serie de campañas militares, movimientos políticos, con la finalidad, en este caso, de quitar de funciones administrativas tanto a la Capitanía General y buscando directamente la independencia de los países que pertenecían pues al Virreinato de Nueva Granada, ¿no? Aquí también podemos establecer que en la Capitanía General de Chile se crea pues la primera junta en 1810 y obviamente se dio pues una crisis muy fuerte en esos territorios, ¿no? Ya que existían grupos o movimientos que apoyaban a los españoles, mientras que otros buscaban la independencia en general, ¿no? Entonces, poco a poco, las colonias fueron debilitándose, ¿no? Y eso, en su momento, daba paso a que las juntas de autogobierno prácticamente tomaran fuerza y planificaran lo que es el enfrentamiento final en contra de los españoles, ¿no? En base al enfrentamiento bélico. Las juntas de autogobierno. Me ayuda, por favor, el señor Luis
Ayala, por favor. Sí, licenciado. Por último, debemos hablar del Virreinato de Nueva España, donde se realizó la Junta de México en agosto de 1808, siendo la primera de las juntas latinoamericanas. Se podría decir que fue en México donde se inició el movimiento revolucionario latinoamericano. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Aquí directamente podemos establecer, ¿no?, que en el Virreinato de Nueva España, hablando de los años de 1808, prácticamente se dio, pues, estas juntas de autogobierno, ¿no?, donde finalmente, sí, podríamos establecer en que el territorio de México prácticamente fue el sitio en donde se dieron los primeros movimientos revolucionarios, ¿no?, en donde se dieron los primeros enfrentamientos, sí, en contra de estas colonias, ¿no? Ahora, vamos a detallar, pues, los conflictos, sí, como tal, que tuvieron los españoles con los criollos, en donde prácticamente lograron tener lo que son las independencias, ¿no? ¿Me ayuda, por favor? Sí, profe, dígame, por favor. Soy Juan Pablo, tengo una pregunta. Claro, digan. Ahorita acabamos de leer de que la primera junta en sí sería en México, pero ¿no se supone que en Quito es la parte revolucionaria? O sea, y por eso en Chile, en Santiago de Chile, en el Palacio de la Moneda, hay una placa que dice a Gloria Quito, Primera Luz de América, y por eso es lo que se le conoce como Quito Luz de América. Excelente. Muy, o sea, ¿cuál bien sería la diferencia ahora con eso, con la de México? En este caso, con la de México como tal, prácticamente ellos tuvieron las juntas de autogobierno en 1808. Pero sin embargo, ¿cuál es la diferencia con Quito? Que en Quito prácticamente, a pesar de tener las juntas de autogobierno, nosotros ya tuvimos los primeros levantamientos, ¿no? Y en el caso de México como tal, solamente crearon las juntas porque ellos, sí, en su momento no contaban con un gran ejército. Y por ende, pues, aquí en Quito contaban con las juntas de autogobierno, contaban con un ejército, y en su momento, pues, los patriotas también fueron asesinados, ¿no? Y por ende se cataloga que Quito es la Luz de América porque ellos prácticamente fueron los primeros en tomar lo que son levantamientos armados, ¿no? Si bien es cierto, México también fue, por decirlo así, un año atrás, en donde prácticamente realizaron las juntas de autogobierno, más no el enfrentamiento, mientras que acá en Quito prácticamente se lo realizó y por ende pues es conocido en la mayoría de los países, especialmente de América del Sur, en donde detalla que Quito es la Luz de América, ¿no? Porque aquí prácticamente se dieron los primeros enfrentamientos en contra de los españoles como tal, ¿no? Muy bien, el conflicto, por favor. Gracias, ayúdeme, profe. El señor Juan Pablo Padilla, por favor. Gracias, profe. Perdón. El conflicto. Sí, tenemos la señal, si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, sí, profe. Ah, ya, excelente. Muy bien, pensé que se me fue la señal. Muy bien, muchísimas gracias. Ayúdeme, por favor. El conflicto. Continuando con este resumen de las independencias de los países latinoamericanos, hablaremos ahora de la segunda fase que va desde 1814 hasta 1833, siendo el periodo en el que los países latinoamericanos se independizaron de España. En 1814, la mayoría de virreinatos poseía juntas de autogobierno, habiendo iniciado un proceso de independencia frente al gobierno español. En España, la guerra de independencia española había terminado y se tenía miedo de no poder revertir la situación de las colonias, causando esto una reacción española. Las tropas españolas eran llamadas realistas, y desde 1814 hasta 1816 comenzaron un intento de revertir la situación. La represión realista fue rápida, causando grandes bajasen la revolución y la huida de grandes líderes revolucionarios como
por ejemplo, la de Simón Bolívar. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, por ejemplo, acá, la fase del conflicto fuertemente se dio entre los años de 1814 a 1833, ¿no? Miren, por ejemplo, acá destaca de que España, ¿sí?, al tener lo que es una política bastante controlada, obviamente estaba en una crisis por parte de Napoleón, sin embargo, logró estabilizarse y buscó la manera, ¿sí?, de que las colonias no tuvieran los levantamientos y además de ello prácticamente volver a controlarlas, ¿no? Y eso prácticamente permitió el tener un ejército sumamente muy grande, conocido como el ejército realista, ¿no? Y que trató de revertir la situación de independencia por parte de las colonias españolas, y en su momento también algunos de los máximos representantes revolucionarios tuvieron que huir en el caso de Simón Bolívar, ¿no? Pero a pesar de ese gran levantamiento de los españoles, en este caso, las ideas de revolución ya habían estado en un concepto sumamente ampliado, la población en general compartían esas ideas impuestas por los criollos y buscaron de una u otra manera obtener la libertad del caso, ¿no? Y por ende, pues, se prepararon en armas, se prepararon lo que son en estrategias militares y planificando pues una serie de enfrentamientos en contra del ejército realista, ¿no? Ahora, el conflicto vamos a determinar en algunas secuelas. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Abel Martínez, Abel Martín Díaz, por favor, ¿estamos ahí? No, excelente, sin nota. Me ayuda, ayuda, por favor. Señor, ayuda. Excelente, me ayuda el señor o la señorita Inés, ¿estoy bien? No hay. El compañero Edgar está levantando la mano, profe. Mi compañero Edgar, a ver, a mí no me ha salido. Ah, no, aquí está. Sí, por favor. Señor Edgar, ayúdeme, por favor, porque aquí no me salió su manito. Sí, muchísimas gracias. Ya, licenciado. El conflicto. En 1816, los realistas habían vencido en Nueva Granada, Perú y Chile, siendo la actual Argentina la única que parecía salir victoriosa del lance, proclamando la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata en julio de 1816. En los años posteriores, el conflicto volvió a dar la vuelta, siendo las colonias hispanoamericanas las que comenzaron a conseguir grandes victorias contra los realistas. Poco a poco, otros estados fueron proclamando la independencia. En Chile, con la llegada del general Higgins, se pudo vencer a los realistas, proclamándose la independencia de Chile en abril de 1818. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias. Miren, entonces, poco a poco se dieron los enfrentamientos, ¿no? Pero sin embargo, en los años de 1816 fue una situación sumamente difícil para los territorios que se encontraban dentro de Nueva Granada, ¿no? Ya que el ejército realista en este caso había ganado pues algunos territorios en algunas batallas, pero sin embargo Argentina era la única que en ese momento pues logró dar una pelea sumamente fuerte a los españoles y colocando pues su independencia en julio de 1816, ¿no? Aquí también podemos determinar que en Chile, en 1818, prácticamente lograron obtener su independencia gracias a que el general Higgins, como tal, prácticamente venciera a los realistas, ¿no? Pero miren, poco a poco las colonias fueron revertiendo la situación del ejército realista y obviamente, pues, manteniendo su independencia, ¿no? Y con el pasar del tiempo, sí, prácticamente todos los virreinatos empezaron a tener un ejército grande, empezaron a derrotar a los españoles y fortalecerse como independencias, ¿sí? Aquí directamente podemos mencionar también que los generales, los libertadores como tal, prácticamente estaban creando lo que son estrategias y inculcando a ciertas colonias que prácticamente no querían separarse de los españoles para expulsarlos de nuestros territorios, ¿no? Y por ende, pues, toda la población participó de estos enfrentamientos. Ahora, el conflicto. Yo le voy a dar lectura, por favor. El Virreinato de Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela
comandados por Simón Bolívar, consiguieron grandes victorias y proclamaron su independencia bajo el nombre de Gran Colombia. En el caso de Perú fue más complicado, ya que siempre había sido un lugar de gran presencia española, pero la llegada de José de San Martín hizo que en julio de 1821 se proclamara la independencia del Perú. Mientras que San Martín llevaba a cabo la revolución en el Perú, Bolívar hacía lo propio en Bolivia, proclamándose la independencia del país en agosto de 1825, ¿sí? Entonces, miren, poco a poco se dieron estas independencias, ¿no? Por ejemplo, acá podemos determinar que en Perú fue en los años de 1821, en Bolivia en 1825, en el Ecuador, ¿en qué año fue? Si me hacen un acuerdo. 1820. ¿1820? Casi, casi, pero no. ¿1800? 1822, con la batalla de Pichincha, ¿no? Excelente. Bien, por ejemplo, acá vamos a determinar, sí, cómo fueron estos levantamientos que fueron dándose inclusive en el territorio mexicano, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? Muy bien. Deme un segundito, por favor. Aquí estamos. Excelente. La señorita Rosaura Guerrero, por favor. Señorita Rosaura. No, parece que tenemos problemas en la conexión. El señor Roberto Fabricio Suárez, por favor. Y aquí estoy, profesor. Por favor. Por otra parte, la llegada de Agustín de Iturbi de equilibrio la balanza en México, proclamando su independencia en agosto de 1821, convirtiéndose en el primer imperio mexicano. Con todo esto finalizó la independencia de los estados latinoamericanos de España, formando numerosos nuevos estados basados en las ideas liberales. Aunque esta estructura duraría poco, ya que varios de los estados sufrirían nuevas revoluciones en los años siguientes, formando nuevos estados como Venezuela, nacida la Gran Colombia, o Uruguay, nacida en las Provincias Unidas de Río de la Plata. Excelente, muy bien, Díez, muchísimas gracias. Ahora, entonces miren, por ejemplo acá, en los años de 1821, también pues se dio la Revolución en México, ¿no? Bien, si bien es cierto, aquí podemos atribuir también de que se crearon nuevos estados a raíz de las independencias, ¿no? Como el caso de Uruguay, que nació, pues, del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Además de ello, prácticamente, Simón Bolívar tenía un sueño sumamente grande, ¿no? En el cual, prácticamente, buscar la independencia de los países afectados por los españoles y todos estos territorios unificarlos bajo una sola forma de gobierno, ¿no? Esto también era conocido como la Gran Colombia, ¿no? Que en su momento, pues, fue la idea que logró realizar Simón Bolívar prácticamente en base a los estados que fueron separados de los españoles, ¿no? Repúblicas criollas. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Aleja del Rocío, por favor? Repúblicas criollas. Durante prácticamente dos centurias, toda la América hispana estuvo dividida en dos grandes demarcaciones territoriales de dimensionales auténticamente subcontinentales. El virreinato de Nueva España, con capital de México, y el de Perú, con capital en Lima, creados respectivamente en los años 1535 y 1543, y en el siglo XVIII, por razones de
esencialmente definitivas. La amplísima demarcación peruana experimentó dos grandes recortes territoriales al crearse el Virreinato de Nueva Granada en 1739, con capital en Santa Fe de Bogotá, y en el Río de la Plata en 1776, con capital en Buenos Aires. Excelente, muy bien. Aquí podemos determinar en este caso, ¿no?, que durante el proceso de independencia, sí, prácticamente se empezaron a formar lo que son los gobiernos republicanos, ¿no? En el caso del Ecuador, sí, ¿en qué año nos convertimos en república? ¿En qué año fue? Sí, muy bien, entonces vamos a hacer una pequeña investigación, ¿no? Bien, para 1830. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros estábamos revisando un poco acerca de las repúblicas criollas, ¿no? A raíz de la independencia, sí, de estos territorios, de las luchas, de los enfrentamientos, empezaron a crearse, sí, en su momento, con el sueño de Simón Bolívar de crear la Gran Colombia, de que todos estos territorios formaran un solo factor administrativo, una sola política, un territorio sumamente fuerte, sí, para que los españoles no lograran regresar a estos territorios, ¿no? Pero sin embargo, la Gran Colombia pues tuvo diferentes conflictos internos, externos, no manejaron lo que es una economía estable y eventualmente empezaron un proceso de desintegración, ¿no? Y prácticamente nosotros nos logramos directamente separar de la colonia y establecer, en este caso, un gobierno republicano, fue entre los años de 1830, ¿no? Entonces, miren, la batalla de Pichincha fue en el año de 1822. Sí, de ese lapso de 1822 a 1830 prácticamente formamos parte de la Gran Colombia, pero a raíz de no tener una buena estabilidad política nos separamos y en este caso tenemos un gobierno republicano a partir de esos años hasta la actualidad, ¿no? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. No se olvidará de seguir revisando la plataforma. En esta semana ya se les va a habilitar las actividades de esta unidad para que ustedes lo puedan realizar, ¿sí? De mi parte, chicos, un excelente día. Se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Gracias, Lisa.